María Cristina Cruz Hernández, vocal ejecutiva de la 05 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral INE con cabecera en Puerto Vallarta, hizo el exhorto a la ciudadanía a que le abran la puerta al capacitador o capacitadora asistente electoral CAE y así sumarse a participar en las casillas electorales de este próximo 2 de junio. En este sentido mencionó que hay varios factores por los cuales la ciudadanía que salió sorteada para integrar las mesas directivas de casillas no quieren participar. Pudieran ser diversos factores, ¿no? Eh, digamos, hay muchas eh, probabilidades de que también sea una cuestión de, puede ser salud, por ejemplo, puede ser miedo a participar, desconocimiento, o esta apatía también que se eh, conoce de manera pues cultural, ¿no? El no querer integrarse o participar. Es por eso que pues debemos como sociedad pues eh, mejorar esta parte, participar. Dijo que es una obligación ser funcionario de casilla, pero no hay ningún castigo si se decide no serlo. Pero es importante que haya disposición y se sumen a las elecciones. Cabe resaltar que recientemente el Consejo Distrital 05 del INE en Jalisco aprobó en sesión ordinaria la instalación de todas las casillas para el proceso electoral local 2023-2024. Además, se modificó una casilla especial en el municipio de Puerto Vallarta para que ésta se ubique en el Estadio Agustín Flores Contreras y no en la unidad deportiva de La Lija. El total de casillas en todo el distrito serán Básicas 169, contiguas 349, especiales 6 y extraordinarias 24, dando un total de 548 casillas electorales. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.